Noticia de impacto en el matutino. Lo que usted mira en pantalla es una banda de asaltantes, de delincuentes que se dedicaban, por supuesto, a cometer sus fechorías a mano armada en autobuses y otros sectores del occidente del país. Ramón Rojas, denos más detalles de esta mañana. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Mire, un triple arresto realizó la policía del departamento de Copán a una banda de asaltantes que se dedicaban a asaltar autobuses. Esto fue en la madrugada de hoy. Los asaltantes fueron detenidos con armas que utilizaban en los atracos en autobuses y antecedentes criminales revelados. En Copán se logró la captura de una banda de asaltantes armados. Se incautaron varias armas de fuego que se presumen fueron utilizadas en el delito de los asaltos. Se insta a la ciudadanía a realizar las denuncias. Miren, son tres sujetos que vienen o que son de otro sector del departamento de Copán. Se trata de tres individuos. El primero es José Carlos Arévalo Vázquez, de 30 años de edad, comerciante, originario y residente en la colonia San Antonio del departamento de Ocotepeque, en la ciudad de Nueva Ocotepeque. El segundo detenido responde al nombre de Astor Edison Rivera Gómez, de 28 años de edad, oficio mesero, estado civil, Unión Libre, originario y residente en la colonia Monterrey de Comayagüela, en el Distrito Central. Y la tercera persona capturada es Félix Marcelino García Paz, de 37 años de edad, oficio comerciante, originario y residente en la colonia Jerusalén, en San Pedro Sula. La policía que dirige aquí, el comisionado Samir Rodríguez, le ha pegado un golpe fuerte a la delincuencia organizada, a esta banda que había hecho asaltos durante las últimas semanas en autobuses que viajan desde Santa Rosa a la entrada y desde Santa Rosa al sector de Gracias en el departamento de Lempira. Con este informe yo retorno con usted, Ramón Edgardo Matute, con esta noticia de impacto acá en el occidente del país. Buenos días. Noticia de impacto en el 5:52. Ya tendremos detalles esta mañana de una importante acción policial en un sector de la capital y conflictiva, por supuesto, de la capital de la República. Ya tendremos a nuestros equipos ahí dispuestos a informar. Antes, resumen de las patrullas TN5. Comienzo con la capital de la República, Tony Munguía. Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes que se levantan siempre viendo TN5 Matutino porque somos primeros con la noticia. En las últimas horas, lamentablemente, lo que ha ocurrido en el departamento de Comayagua, zona central de nuestro país, un menor se le ha caído de sus brazos a una persona adulta quien iba en un vehículo y este vehículo iba siendo conducido por la mamá del menor. Resulta que, lamentablemente, y presuntamente la mamá lo atropelló de manera accidental. Esto es lo último que ha ocurrido entonces en las últimas horas en el departamento de Comayagua y se lo resumimos aquí en la patrulla TN5. Desde la morgue del Ministerio Público se reporta el ingreso de un menor de 2 años que murió atropellado la tarde de ayer en el departamento de Comayagua. Según el informe brindado a las autoridades competentes, el menor de nombre Arturo Enrique Berlioz Palencia venía en los brazos de un adulto y en un descuido se les cayó al pavimento y quien presuntamente conducía el vehículo en esta ocasión era su propia madre que accidentalmente lo atropelló. El pequeño Arturo Enrique murió al instante y su cuerpo ingresó a la morgue de la capital para posteriormente entregarlo a sus familiares, quienes lamentan lo ocurrido. En cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad denominado Solución contra el Crimen, la Policía Militar del Orden Público realizó fuertes operaciones de saturación, patrullajes a pies y motorizados, instalación de retenes y puestos de control en zonas denominadas calientes o conflictivas, con el objetivo plenamente identificado de acciones ilícitas, asimismo el cumplimiento de órdenes de captura
de miembros de estructura criminal. Estas acciones han dejado como resultado ya algunas detenciones y decomisos de vehículos, informó el portavoz de la Policía Militar. Hemos decomisado varias mototaxis que no cuentan con la documentación de respaldo, motocicletas también sin ningún documento. Hemos decomisado un vehículo tipo pick-up, un turismo, un ciudadano conduciendo en estado de ebriedad que fue remitido a la dirección de tránsito y otro por el consumo de drogas. Una colisión entre estos vehículos dejó el saldo de dos mujeres heridas, quienes han sido llevadas de manera inmediata hacia un centro asistencial de la capital. El hecho se ha reportado esta madrugada a la altura de la cuesta de El Chile en Comayagüela. Presuntamente el conductor de este vehículo color negro iba en estado de ebriedad, acompañado con dos mujeres. Perdió el control del volante y fue a impactar contra este otro vehículo que iba en su carril hacia el centro de la capital. Tránsito llegó al lugar para recabar más información. Lo que ha pasado en las últimas horas en el Distrito Central. Con usted, Ramón. Mientras tanto, el periodista Orlin Martínez en San Pedro Sula nos da más detalles de lo que ha pasado en las últimas horas en la patrulla TN5. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Lamentablemente, licenciado, anoche se registró un tiroteo en el interior de un negocio que opera en horas de la noche. Como resultado, un guardia de seguridad ha fallecido. Nuestro compañero Cristian Cerón nos presenta los detalles. En el interior de un club nocturno ubicado en la 15 calle de Barrio Los Andes, asesinaron de varios impactos de arma de fuego a un empleado de dicho lugar. De acuerdo con información preliminar, el ahora occiso respondía al nombre de Víctor Josué Izaguirre Fuentes, de 38 años de edad. Solamente se sabe que laboraba como seguridad privada y era originario del departamento de Copán. De igual manera, personas que transitaban por esa zona expresaron que se escuchó una ráfaga de unos 14 disparos. En tal sentido, las autoridades policiales llegaron a la escena del crimen para el debido acordonamiento para la eventual llegada del equipo especializado de medicina forense, quienes son los encargados del correspondiente levantamiento cadavérico. En un orden similar de acontecimientos, un sujeto del sexo masculino falleció de manera misteriosa en la carretera CA5, a la altura del sector de Boquita, Peña Blanca. Conforme a datos iniciales, la víctima mortal fue identificado como Eric Bustillos, de aproximadamente unos 25 años. En este triste incidente se manejan dos versiones. La primera es que murió atropellado por un vehículo que salió huyendo. Y la segunda es que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Lo cierto es que su cuerpo quedó tirado en la carretera y será medicina forense en despejar cualquier clase de dudas. Finalmente, en el hospital Mario Catarino Rivas, en las últimas horas, trascendió información del deceso de tres pacientes internados, cada uno de ellos por diferentes diagnósticos. Entre los fallecidos se mencionan los datos preliminares de Alba Luz Álvarez Reyes, de la misma manera Sonia Estefany García Campos y de un varón identificado como Santos Tomás García García. Por tales razones, los familiares de cada uno de ellos llegaron para cumplir con el protocolo estipulado para la debida entrega cadavérica. Este ha sido el resumen de los sucesos más relevantes que tuvieron lugar la noche de ayer y esta madrugada en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN5 desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Bien, licenciado Ramón Matute, lo más destacado en este resumen presentado por nuestro compañero Cristian Cerón, donde destaca la muerte de un guardia de seguridad en un tiroteo registrado en un negocio de bebidas alcohólicas que opera en horas de la noche. Vuelvo a Estudios Principales, buenos días. Patrulla TN5, Ciudad de la Ceiba, Naú Monje, buenos días. Gracias, buen día, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla de TN5, una trágica noticia, específicamente en una terminal de buses en Bonito Oriental, asimismo como la detención de un marino con presunta droga en La Ceiba. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. Se reporta una persona muerta y otra que resultó herida, luego de que ambos participaran en un pleito por enemistades personales.
El hecho se registró en el sector de San José del Cinco, jurisdicción del municipio de Bonito Oriental en el departamento de Colón. Según información de las autoridades, los dos hombres comenzaron a discutir después de estar departiendo juntos. Uno de ellos le infirió varios impactos de arma de fuego a su amigo y al parecer el hijo de la víctima lo atacó de varios machetazos hasta dejarlo mortalmente herido. La víctima fue identificada como Oveniel Montúfar. Capturan a un supuesto traficante de drogas en la ciudad de La Ceiba. El capturado es de 33 años de edad, de oficio marino y originario y residente en la colonia Serrapina, en el mismo sector donde se efectuó su detención. A este individuo se le ejecutó una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras de Competencia Territorial Nacional en materia penal con fecha el 9 de mayo del pasado año 2018. Dos mujeres son detenidas por el delito de tráfico de drogas en el departamento de Yoro. Se trata de dos mujeres de 34 y 23 años de edad respectivamente. A ellas se les supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras. Al momento de hacerle su respectivo registro, se le encontró en posesión de 13 envoltorios plásticos transparentes, conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 desde La Ceiba, regresamos nuevamente a Tegucigalpa. Este es el tweet que ha escrito, o el post en su cuenta de X, que ha escrito el doctor Carlos Umaña, diputado y también médico del Seguro Social. Recomiendo a Salud sentarse a dialogar con la UNA, rectoría, el viernes a primera hora. Al honorable rector, como médico, le recomiendo que no retire a nadie de las instalaciones porque puede poner en riesgo la salud de los pacientes. Realmente no se tiene la capacidad para tanto paciente, sí, el concurso de los estudiantes de la UNA. Me solidarizo con su clamor, pero puede ser resuelto dialogando y exponiendo las pruebas pertinentes. No pongamos en peligro los pacientes. He tratado de ubicar al director del hospital escuela, al doctor, creo que se llama Herbert López, y me dice que no puede hablar. Imagínense qué calidad de funcionarios tenemos en el sector salud en estos momentos. Dice que no puede hablar, que hasta después de que termine la reunión puede hablar, dice el flamante director del hospital escuela. Hay que dar la cara, hay que dar la cara y hablar del tema. Y lo llamo no es para platicar de otras cosas, doctor, lo llamo para que platiquemos de estos temas que son importantes para la salud. Tengo al doctor Carlos Umaña en línea. Gracias por atendernos, doctor, porque usted sí da la cara, siendo médico del Seguro Social y diputado al Congreso Nacional. Pero hay funcionarios como este director del hospital de escuela que les da miedo hablar a los medios de comunicación. Gracias, doctor Carlos Umaña. Esta preocupación es enorme. Si retiran estos estudiantes de medicina, puede colapsar el sistema hospitalario público. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Y nos alegra que la reunión la ha concertado el rector aparentemente para hoy en horas de la tarde. Nos alegra que así sea. El sistema sanitario está, lamentablemente, ha sido así siempre, a pesar del clamor del Colegio Médico de contratación de más médicos graduados, basado en los estudiantes de medicina y de otras carreras afines, como la enfermería, la nutrición, etcétera, etcétera. Y qué decir del sistema de residencias que forman los especialistas en el hospital escuela y otros hospitales de la capital y del país. Si usted retira abruptamente todos los estudiantes, todos los médicos residentes, el pagano va a ser el paciente, porque un solo especialista o dos especialistas de turno no tienen la capacidad para atender sin los residentes y sin los estudiantes a tantos pacientes. Así que yo me solidarizo con el rector Odir Fernández, los estudiantes de medicina. Aparentemente hay algunas situaciones ahí anómalas y hay que subsanarlas, pero no hay que arriesgar la salud. Creo que pueden dialogar, conversar, devolverle los espacios a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y salir adelante, pero no arriesguemos la vida de los pacientes innecesariamente. ¿Qué podría estar pasando por la mente o qué podría estar pasando en los estudiantes de medicina, en el hospital de escuela, para que la UNA tome la decisión de retirarlo, doctor? Me parece que ahí hay varias cosas que el rector ha venido denunciando. La primera es el espacio físico. Aparentemente hay otras universidades que lo han tomado. No laboro en el hospital escuela, pero y desconozco quién es el que le está quitando espacios a la universidad, pero sí le puedo decir en San Pedro Sula, por ejemplo, la Universidad Católica
que trabaja en el Hospital Catarino Rivas y en otros hospitales. Pero a mí me parece que la atención mejora cuando usted tiene más posgrado, más estudiantes. Ese es el primer lugar. Y en segundo lugar, aparentemente hay alguna serie de abusos por parte de colegas nuestros, que también el Colegio Médico. Yo le recomiendo al doctor Odir Fernández, rector magnífico de la universidad, que también convoque al Colegio Médico, porque una denuncia bien planteada a la Junta Directiva del Colegio Médico puede conducir a una investigación del Tribunal de Honor del Colegio. Entonces, a mí me parece que también debe ser involucrado el Colegio Médico, dado de que existen denuncias contra colegas graduados que están aparentemente en abuso contra los estudiantes de medicina. Así es que me parece que esta debe ser el camino, evitar castigar a los pacientes, y esa es mi recomendación. El diálogo debe de primar. Sé que el rector está llamando la atención con esto, aparentemente ha solicitado diálogo y no lo ha logrado, entonces le entiendo, por eso me solidarizo con él, porque a veces los funcionarios, hasta que los presionan, aceptan las situaciones. Me contesta el director del hospital escuela y me dice que no puede hablar, doctor Umaña. Yo no sé cuál es el miedo que le tienen a los medios de comunicación para hablar abiertamente del tema. Le quiero consultar si realmente le han quitado el espacio físico a los estudiantes de medicina. Que nos diga qué es lo que está pasando con los estudiantes. Pero me sale diciendo que no puede hablar, doctor. ¿Se imagina usted? Sí, mire, yo lamento esto, licenciado Ramón Matute. O sea, no sé si en la Secretaría de Salud hay esto que nosotros los médicos denominamos la ley Bozal. Eso lo desconozco. Por ejemplo, cuando yo era presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, nunca, nunca nadie se metió a hacer una ley bozal de ningún funcionario del Seguro Social y mucho menos del presidente de la Asociación de Médicos. A mí me parece que si esto es así, si algo está impidiendo, el doctor también lo debe de decir. Él tiene la suficiente independencia para esta situación. Conozco al doctor López y si él dice algo es porque alguien le ha dado algunas instrucciones. Así que yo espero, pues, por lo menos que la ministra hoy, después de la reunión, no sé a quién va a comisionar, yo esperaría que comisione a una autoridad de alto nivel que tome decisiones, pueda dar las declaraciones, qué es lo que está pasando ahí. A mí me parece que es más grave de lo que aparenta, licenciado Ramón, claro, el acoso que puedan sufrir los estudiantes. Entonces, yo quisiera que, por eso estoy pidiéndole públicamente que involucren al Colegio Médico, porque es interesante que la Secretaría de Relaciones Laborales del Colegio Médico o a quien designe el presidente del colegio pueda participar. Es mi sugerencia, al lado de que puede derivar en alguna investigación contra colegas, especialistas, médicos generales, médicos residentes que están debidamente colegiados en el Colegio Médico de Honduras. Yo comparto su opinión. Yo espero que esto sea solamente un apresuro del actual rector de la máxima casa de estudios, el abogado Odir Fernández. Que haya sido un apresuro de él en dar este anuncio. Porque, señor rector, y yo comparto con el doctor Carlos Umaña, mire, si usted retira a los estudiantes de ahí, del hospital escuela, va a haber un colapso, principalmente en el área de emergencia, que yo espero no se vaya a ir sobre sus hombros y sobre sus espaldas, y que la historia le pueda pegar fuerte a usted, señor rector. Porque con la salud del pueblo hondureño no se puede jugar. Yo creo que hay que dialogar. Hay que dialogar. Y si los estudiantes tienen algún tipo de presión o alguna inconformidad, entonces buscarle la solución inmediata. Pero no dar este tipo de anuncios públicos sin antes haber agotado la instancia del diálogo interno entre CESAL, universidad y hospital escuela. ¿No le parece a usted, doctor? Porque si es así, esto puede colapsar, principalmente en el área de emergencias. Es correcto, licenciado Ramón Matute, y no solo en la emergencia. Recuerde usted que los residentes operan a la par de los cirujanos. Claro. Los residentes dan anestesia, los residentes tratan en la consulta externa, y eso estoy hablando del papel de los residentes, que son médicos graduados. Los internos controlan, por ejemplo, lamentablemente está basado así nuestro sistema. Es un error. Así que, bueno, yo le agradezco, y usted siempre poniendo el dedo sobre la llaga y pensando en la salud del pueblo hondureño. Le felicito
como medio de comunicación muy responsable que siempre lo es TN5 Matutino. Gracias, doctor Carlos Umaña, muy amable. El doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico Hondureño. Bueno, en la reunión de hoy se habla que va a estar la ministra de la CESAL, el rector de la universidad y también estará el director del hospital escuela. Tienen que llamarlos a ustedes. Creo que es oportuno que el Colegio Médico, como dice el doctor Umaña, tendría que estar presente en esta reunión. ¿O cómo lo percibe usted? Doctor Samuel Santos, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, licenciado Matute. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, en efecto, este es un problema que atañe a nuestros colegas médicos que hacen su práctica profesional de especialización en el hospital más grande del país, justamente que se fundó precisamente para formar especialistas en el país, por eso se llama Hospital Escuela. Nosotros desde el Colegio Médico queremos hacer un llamado a la calma, a las instituciones, a entender de que cualquier controversia que se esté dando en este momento en este hospital puede afectar directamente al pueblo hondureño y eso es lo que menos queremos. Nosotros queremos que esto se resuelva de manera pacífica, que se resuelva a través del diálogo, que los espacios perdidos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Hospital Escuela sean devueltos para bien de la academia, para la formación de nuestros colegas y aprovechar también para hablar de otros temas inherentes al trato que se les puede dar a los estudiantes de medicina en sus diferentes niveles para que podamos tener un ambiente verdaderamente académico, respetuoso y humano dentro del Hospital Escuela. ¿Doctor, es oportuno esto, hacer un llamado para que ya hoy mismo solucionen este problema, para que, hombre, no se retrase la salud de los hondureños, la atención médica de los hondureños en el hospital escuela? Porque puede colapsar el sistema, ¿verdad? Definitivamente, licenciado Matute, nosotros desde el Colegio Médico estamos haciendo un llamado a la calma, al diálogo, a no tomar decisiones precipitadas. Nosotros creemos de que toda controversia puede resolverse a través del diálogo. No tengo la menor duda de que las autoridades del Hospital Escuela están anuentes a escuchar cualquier posición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que la universidad también tiene parte de razón en lo que está diciendo, pero que todos vamos a ceder para bien de la población hondureña, porque como usted dice, no soporta el Hospital Escuela ni una hora sin los residentes, sin los internos, que son los que sostienen la atención de los pacientes hondureños. Al final de cuentas, si hacemos esta confrontación, estamos hablando de que muchas personas podrían morir. ¿Cuántas cirugías quedarían suspendidas? No podríamos nosotros atender a nuestro pueblo hondureño si cerramos el hospital más grande de Honduras. Por eso la posición del Colegio Médico de Honduras es que dialoguemos, que participemos. No nos han invitado, pero nosotros mismos nos proponemos, si ellos gustan y así lo quisieran, nos proponemos como mediadores amigables en esta situación para poder ir resolviendo esto y quizá de ese diálogo surjan cosas mejores, que surja un código de ética, trato entre colegas, entre maestros y alumnos, para poder servir al pueblo de Honduras de manera más eficiente y más humana. Gracias, doctor Samuel Santos. Muy amable por atendernos en el matutino esta mañana. A la orden. Buenos días. Buenos días. En el sector salud esta mañana para que podamos tener en contexto también esta problemática y que no se genere algún tipo de crisis en materia sanitaria en el hospital escuela. Doctor Roberto Cosenza, por favor ayúdenos, en un minuto por favor su opinión esta mañana. Buenos días. Sí, buenos días, Ramón, un saludo a toda la población hondureña. Hemos estado viendo cómo el rector por medio de las redes sociales han tenido una discusión que esto se debe de hacer personalmente. Si bien es cierto, hay una parte de los estudiantes que pertenecen a la universidad, pero también la Secretaría de Salud es la que les da su pago a estos estudiantes para que puedan estar dentro del sistema sanitario. Esta es una comisión, siempre se ha hecho tripartidista, donde ellos deben de cumplir con sus requisitos para poder obtener su título, pero la Secretaría de Salud es la que les paga mes a mes. Yo creo que aquí también
los colegios, tanto el colegio médico, el colegio de microbiólogos, el colegio de farmacéuticos, debería de intervenir y pronunciarse ante esta situación que se está viviendo, sobre todo en el hospital escuela, que sabemos de que a la falta de personal, de recurso humano que se tiene en ese hospital, sí. Viene a ayudar todo este personal que se tiene trabajando, que son estudiantes todavía aún, pero que es de mucha ayuda, y no le podemos quitar tampoco ese apoyo a la población hondureña. Hay que pensar en la salud del pueblo hondureño, y esto no lo va a resolver a través de las redes sociales, sino se tienen que sentar a hablar. Es una decisión muy apresurada que se está tomando, decir que se va a retirar, sí, a los estudiantes. ¿A dónde van a ir a formarse también estos estudiantes? Ninguna universidad del país tiene hospitales para formar a los estudiantes. Les está haciendo un daño también indirecto a ellos, porque les está prolongando el tiempo en que ellos podrían terminar su año de estudio. Sí se ha identificado el problema, se sabe de que es un problema que viene no desde ahora, que viene desde años. Qué bueno de que ya lo tienen identificado, pero también la universidad tiene profesores que son pagados por ellos para que les den docencia a estos estudiantes. Y a estos docentes los debe de llamar el rector y decirles por qué no se ha preocupado por darle seguimiento a sus estudiantes. Si bien es cierto, ellos necesitan espacio físico, necesitan una docencia, hay que luchar por ellos. Y yo creo que también la Secretaría de Salud debe de instruir a sus directores de que se les respete su espacio físico, se les respete su hora de alimentación, sí, a ellos, y se les respete sus horarios de salida. Sí. Hay un trabajo grande que hay que hacer con ellos, pero este trabajo solo se va a realizar con una buena planificación, con un buen diálogo, así como se ha hecho anteriormente, porque así se ha venido trabajando con comisiones tripartidistas y no han sido unilaterales, que solo ha sido la universidad. Yo creo de que aquí hay que llamar al diálogo y que también se les respete a los estudiantes su tiempo, su horario de docencia, se les respete sus espacios físicos. Aquí sabemos que los hospitales han venido prácticamente, sí, en un colapso con espacios físicos, sí, y que se han ocupado todos esos espacios físicos para atender pacientes. Perfecto. Pero hay que ver cómo se pueden recuperar todos esos espacios físicos y no tomar una decisión unilateral. Gracias, doctor Roberto Cosenza. Muy amable por su reacción aquí en el matutino. ¿Qué está pasando en San Pedro Sula? Orlen Martínez, vamos con usted. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Un accidente se ha registrado en el Boulevard del Este, frente a la colonia Satélite. Es que un conductor ha sido embestido por un vehículo turismo que es manejado por una señora de aproximadamente 65 años de edad. Pues lo ha embestido y lo ha mandado a la mediana de este boulevard. Gracias a Dios, licenciado, no venían más carros en ese momento cuando cayó. Ha resultado con algunas lesiones, pero pues gracias a Dios está estable. El muchacho pues se dirigía hacia su centro de trabajo, nos ha notificado acá, y pues ya hemos llamado a la ambulancia del 911 para que lo vengan a auxiliar, porque sí está con algunas fracturas internas y que son peligrosas, obviamente. Pero, licenciado, gracias a Dios el muchacho pues se encuentra estable y pudimos hablar con él, y también ya viene su familia para acompañarlo a donde lo vayan a trasladar. Pero ahí lo pueden observar, fue un choque que le dio un vehículo turismo conducido por una señora de aproximadamente 65 años de edad, que responsablemente pues se ha quedado ahí en el interior de este vehículo. Reitero, es en el Boulevard del Este, frente a la colonia Satélite, donde está tirada esta moto, y también su conductor, que gracias a Dios
está estable, solamente tiene algunos golpes internos, según nos ha dicho, pero ya en unos minutos va a venir una ambulancia para atenderlo. Lo que le puedo informar, vuelvo a estudios principales. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Convierte tus momentos inolvidables en regalos inolvidables para mamá. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. En el año 2023, la cosecha de granos básicos en Honduras alcanzó cifras históricas, superando los 20 millones de quintales de maíz, frijoles y arroz. Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, un 5.24% creció la producción de granos básicos en Honduras. El presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos en Honduras, Dulio Medina, indica lo contrario. La SAC está sacando una proyección que dice, de entregué tantos bonos, dice, de frijol a 12 quintales por bono, son tantos quintales. Y eso no es verdad. Y antes nosotros cosechábamos 1.100.000 de quintales de arroz y este año lo cosechamos 523.000 quintales. La razón de lo que hemos venido registrando como sector y como consumidores es esa que le estoy diciendo yo. Y es mentira de que estamos produciendo más, esa es la mentira más grande. Hemos bajado la producción. Primero, cambio climático. Segundo, alto costo de los insumos. Y tercero es bajos precios al momento de la comercialización a raíz del Tratado de Libre Comercio. No obstante, este resultado se explica por la producción inédita de maíz y frijol, superando los pronósticos oficiales, contrarios al arroz que cerró con una caída. Para TN5 Matutino, Pamela Cartagena. Vamos a Tocoa, departamento de Colón. ¿Por qué le están prohibiendo entrar a fiscales del Ministerio Público al relleno sanitario? Cuéntenos, Héctor Madrid, buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primeros con la noticia. Pues mire que un grupo de fiscales e investigadores llegó al basurero municipal que actualmente está tomado por grupos de personas que están queriendo construir viviendas ahí. El propósito era investigar la situación en que están viviendo. Además de que de este basurero municipal está saliendo mucho humo, aparentemente se prende fuego y está contaminando la ciudad. La fiscalía llegó, pero no los dejaron entrar. Aquí lo que la gente pregunta es, como un grupo de fiscales, policías, militares, no pudo entrar. Lo que sí se sabe es que había muchas mujeres y muchos niños los que impidieron el acceso. Escuchemos al portavoz del Ministerio Público sobre este particular. El objetivo era verificar el manejo de los desechos sólidos y realizar la descripción biofísica del sitio y poder recomendar actividades a realizar para evitar la contaminación ambiental que se está dando actualmente, debido a que este lugar está funcionando como botadero de los desechos de toda la ciudad de Tocoa. Sin embargo, dicha inspección no se ejecutó debido a que las personas que se encuentran ahí habitando el lugar no permitieron ingresos de las autoridades que se hicieron presentes. Les voy a mencionar qué autoridades se hicieron presentes. Dos técnicos ambientales de la Ceiba, dos agentes de la Dirección Policial de Investigación de PI, seis agentes de la Policía Nacional Preventiva, un fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Tocoa, Colón. En vista de lo anterior, el Ministerio Público va a informar al juzgado correspondiente, al juzgado de letras, que no se cumplimentó la diligencia para tomar las acciones judiciales correspondientes. Y es que aquí, Ramón, la verdad es que las autoridades no pudieron ingresar a que se investigara por efectos de impacto ambiental, por delitos ambientales. Sin embargo, se había hablado unos días anteriores que la DINAF estaba investigando algunos supuestos abusos de menores en la zona y además que están expuestos al peligro, ya que en este basurero municipal está inhabitable y hay mucha contaminación y hay muchos menores de edad. Lo que tengo en Tocoa, vuelvo con este estudio. Buen día. Vamos a Siguatepeque, Omar Valenzuela, porque un diputado propone que la clínica del Seguro Social en Siguatepeque funcione también como policlínico en la zona. Buenos días, Omar. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, como siempre somos primeros con las noticias. Mire usted lo que ha dicho el diputado Carlos Mesa. Bueno, esta situación está pasando en Siguatepeque.
es grave porque solamente tiene acceso al centro de salud Gustavo Boquín y los demás que están por acá. Pero sin embargo, esta posición del diputado Carlos Mesa, que después con los fondos que se le van a inyectar al Seguro Social, me parece que lo más viable sería una clínica, pero la primera opción, dice el diputado, que podría ser el policlínico de Siguatepec, que lo escuchamos a continuación. Es bastante la plata que se va a manejar hoy en el tema de la recuperación del Seguro Social, y lo que se quiere es que hagan un buen trabajo, que se hagan las inversiones necesarias, por ejemplo aquí en Siguatepec, específicamente en el departamento de Comayagua, Siguatepec, aquí se puede trabajar en el tema del Seguro Social. ¿Por qué no instalar el Seguro Social en lo que es el policlínico? O darle vida al policlínico, porque también vienen fondos para que salud. Entonces esos fondos de salud tenemos que buscar la manera de cómo rehabilitar, cómo reactivar ese policlínico, que yo sé que con poco es más difícil ir a hacer una construcción, un edificio, que uno que ya está hecho. Sí, la verdad es que una medida perfecta no va a haber, perfecto solo Dios. Tal vez alguna gente no esté de acuerdo, pero realmente yo creo que lo que se quiere es aprovechar un recurso que ya está, es una instalación, y nosotros no en ningún momento se busca un beneficio personal, sino que a mí me parece que los fondos bien usados, los fondos bien invertidos, si tenemos 100 millones de lempiras invertidas en una instalación física que ya está ahí, que es una lucha de una organización que encabezada por el doctor Baires, que años trabajando en eso, de admirarlo más bien y de felicitarlo aquí. Bueno, escucharon ustedes al diputado Carlos Mesa, que da una ruta corta que sería para que el policlínico sea habilitado por parte del Seguro Social, y es que sería una opción. Tal vez no es descabellada, pero sí un tanto polémica acá para los que están luchando porque sea un policlínico esta edificación acá en Siguatepec. Licenciado Ramón Edgardo Matute, si no hay consulta, retorno con usted. Pacto en el Matutino. Son dos hechos noticiosos que pasan esta mañana. Uno en San Pedro Sula, accidente vial, otra motocicleta también impactó con un vehículo, y operativos policiales en Buenos Aires, en el barrio Buenos Aires y el Picachito aquí en la capital de la República. Orlen, con usted. Noticia de impacto en el Matutino. Licenciado. Noticia de impacto en el Matutino. Noticia de impacto en el Matutino. Vamos con Génesis Molina. Hay operativos en un sector, en el sector del Picachito, aquí en la capital de la República. Zona caliente. Vamos con ustedes, Génesis. Noticia de... Buenos días, licenciado Ramón Matute. En efecto, estamos ubicados en este punto de la capital, la colonia El Picachito, colonia aledaña a los Buenos Aires. Donde se está realizando una fuerte operación Candado, dirigida a contrarrestar las actividades de las estructuras criminales que están dominando la zona. Estos enfrentamientos se deben a causa de lo que ha sucedido en días anteriores, como será el día sábado, que hubieron aquí mismo dos muertos, el día lunes otro muerto en enfrentamiento, el día martes hubo un fuerte enfrentamiento entre policías y pandilleros, y básicamente es el objetivo de este operativo es para contrarrestar a estas estructuras criminales. Estoy en compañía del comisionado Ramos. Consultándole rápidamente, comisionado, ¿cuál es el objetivo principal de este operativo? Bueno, hoy estamos realizando una saturación en el sector de Picachito, Japón, Sagastume, Buenos Aires, sectores aledaños, en busca de bandas criminales y utilizando la herramienta del PCM. Por el momento hemos tenido resultados positivos, hemos reseñado una cantidad de personas, estamos en busca de más información y ese acercamiento al ciudadano siempre. ¿Qué acciones están tomando a cabo para llevar la seguridad de las personas que residen en este lugar? Sí, estas situaciones van a ser constantes en estos sectores, ya que si tiene información de diferentes bandas criminales, vamos a seguir operando en todo el transcurso de esta semana y mes completo, hasta que tengamos control de toda esta zona. ¿Cómo están coordinando con otras agencias policiales para llevar a cabo la seguridad? Esta saturación está coordinada con todas las direcciones, DIPANCO, DIPOL, DPI, Fronteras, Policía Nacional Completa, está trabajando aquí en conjunto en toda esta saturación.
Gracias, comisionado. Como podemos ver, licenciado Ramón, esto es lo que le puedo informar desde este punto de la capital, desde los Buenos Aires, colonia aledaña al Picachito, la colonia Japón, un fuerte operativo que se está llevando a cabo para combatir las estructuras criminales. Para combatir las estructuras criminales que están pues teniendo fuertes enfrentamientos y están atentando contra la seguridad de las personas aquí en el lugar. Como pueden ver, está fuerte, este fuerte operativo lleno de agentes policiales que están resguardando la zona. Como les mencionaba anteriormente, hubieron enfrentamientos, han habido muertos. El día sábado hubieron dos muertos, el día lunes otro muerto en enfrentamiento y el día martes se dio un enfrentamiento entre policías y pandilleros. Esto es lo que le puedo informar, licenciado Ramón, desde este punto de la capital. Si no hay más consultas, retorno con usted a estudios principales. Es la operación Candado que ejecuta la Policía Nacional y la Policía Militar en este sector caliente de la capital, caliente porque es de alto impacto delincuencial, conocido como el Picacho. Ahí se encuentra la colonia Japón, ahí se encuentran otros sectores de la parte alta de Tegucigalpa y que colinda con el cerro conocido como el Picacho acá en Tegucigalpa. Estos operativos son en busca de bandas organizadas que se dedican al trasiego de drogas, al cobro de extorsión y también a otros delitos de orden común y de crimen organizado, y que la policía está presente en la zona para poder desarticular. Anda en busca de armas, allanamientos, porque hay órdenes de captura que tiene que ejecutar la Policía Nacional emanada por un juez especial en contra de personas vinculadas al crimen organizado. San Pedro Sula, estamos con Orden Martínez. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos. Sin duda alguna es la noticia del día lo que puede pasar con los estudiantes de medicina y las atenciones médicas en el Hospital Escuela de la Capital de la República. Tony Munguía, ¿puede platicar usted con los estudiantes de medicina esta mañana? Buenos días. Buenos días, Ramón. Así es, nos ubicamos específicamente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a tratar de conversar con los estudiantes, por supuesto, ellos son los afectados, ellos son los protagonistas en este momento de la noticia, los doctores o futuros doctores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor Acosta, buenos días. Sobre esta situación van a dar en este momento una conferencia de prensa. Doctor, si nos brinda, doctor, buenos días. ¿Cómo reaccionan los estudiantes ante este anuncio que ha dado el rector Odín? Si nos permiten un momento ahorita, vamos a organizarnos todos, vamos a dar la entrevista a todos los medios, pero si nos permiten organizarnos ahorita, ¿sí? Estamos totalmente en vivo, doctor. Ya podemos comenzar si quiere. Bien, buenos días, ¿qué tal? Dígame, mucho gusto. Bueno, ¿cómo reaccionan los estudiantes? Buenos días. Pues, de nuestra postura, de la parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, todos estamos de acuerdo, estamos en completo apoyo con la postura del rector. Realmente nosotros consideramos que ha sido la mejor decisión que se puede tomar y claro que vamos a estar apoyando esta decisión al 100%. ¿Qué va a pasar con ustedes ahora? Pues hay que esperar al día de hoy, se está realizando una reunión en lo que es el alma mater en el undécimo piso, están hablando lo que es el rector de nuestra universidad con las autoridades competentes y también están lo que son los representantes de nuestra carrera y las demás carreras universitarias, entonces hay que esperar. Lo mejor que nosotros podemos esperar es que se solucione esto, que podamos recuperar nuestro espacio y que se le dé el respeto que los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma necesitan. ¿Qué tipo de denuncias son las que hay a lo interior del Hospital Escuela, por ejemplo? Pues actualmente lo que está sucediendo es principalmente el desplazamiento y la discriminación que hay hacia el estudiante de la institución pública por parte de docentes de universidades privadas o incluso por médicos especialistas o residentes que han sido egresados de universidades privadas hacia el estudiante de la Autónoma, ya sea sacándolo de los pasos de visita, privándolo de realizar ciertos procedimientos médicos o privándolo de tener el conocimiento del paciente, el contacto con el mismo. Entonces, eso es lo que estamos denunciando nosotros principalmente. ¿Y abusos de horario, doctor? Abusos de horario como tal, no se nos está respetando los posturnos a los estudiantes del internado rotatorio. Se está viendo como tal una sobreexigencia del estudiante de medicina y por así decirlo, una explotación, por así decirlo, del mismo. Entonces, estamos solicitando que por favor se nos respeten los horarios, el posturno, que se respeten nuestros espacios y que realmente se le dé al estudiante de medicina de la Autónoma el respeto y el derecho que necesita. ¿Una decisión que se venía tomando o fue así de manera acelerada? Esto no es una decisión de manera acelerada, esto es una situación que sucede ya hace años, no ni siquiera de meses. Es una situación que estamos luchando ya, incluso personas que ya han sido
egresado de la universidad. Es una lucha que ni siquiera la empecé luchando yo y aún así la sigo viviendo yo. Y estoy siendo parte de aquí del día de hoy. Ahora bien, ¿quién va a ocupar este espacio de ustedes? El espacio como tal no tiene que verse, no se tiene que ver desplazado por ningún otro sector, no tiene que venir ningún otro agente a tomarlo, ni ningún otro estudiante de otra institución, ni ningún otro profesional de otro lado. Esto tiene que ser un espacio 100% de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene que tomarse en cuenta lo que el estudiante, la autónoma hace aquí en la institución, y tanto el hospital de escuela, al ser parte de la CESAL, tiene que entrar en un convenio, en pláticas con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ambas instituciones son públicas y considero que eso es bien importante en eso. ¿Qué esperan de esta reunión hoy a partir de las 8? Yo realmente espero que las decisiones que se tomen sean a favor de la autónoma de alguna manera. Siento que ya ha sido demasiado tiempo, hemos tolerado demasiado como estudiantes todo este trato de parte de las universidades privadas y todas las otras autoridades competentes que han estado en la administración del hospital. No han sido las mejores decisiones y se nos está haciendo, hemos sido afectados hoy en día por lo mismo. ¿Y cuántos estudiantes son los afectados? La verdad es que si tengo que darle un número no sabría decirle. Lo que sí puedo asegurarle es de que en las universidades privadas no hay un control de la matrícula de los estudiantes de medicina y en la autónoma sí. Entonces sí hay como un desplazamiento en cuanto a cantidad de estudiantes por lo mismo, ya que ellos quieren empezar a meter a todos sus estudiantes y nosotros que estamos un poco más controlados con las pruebas de actitud académica, por ejemplo, nos quieren desplazar por lo mismo, para hacer minoría. Muchísimas gracias al doctor o estudiante de la Facultad de Medicina, Emil Acosta. Tenemos también reacción con el doctor Odir Fernández a esta hora del día, pero mientras tanto nos ubicamos siempre en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad. Adelante, Ramón. Gracias, Tony. Sí, ha escuchado atentamente a los estudiantes, el abogado Odir Fernández, rector de la máxima casa de estudios. ¿No hay marcha atrás con esta decisión o se espera que hoy se dé una buena noticia a los estudiantes y al pueblo en general que recibe asistencia médica en el hospital escuela? Rector, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias, licenciado Ramón. Buenos días a todos y a quienes nos escuchan a través de este canal tan prestigioso. Bien, debo decirle que hasta el momento es una decisión que se ha adoptado, se ha tomado. Todo dependerá de si se cumplen las condiciones, los requerimientos y las peticiones que hemos presentado nosotros. No desde ahora. Debo de mencionarle que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el mes de septiembre formó una comisión de la cual yo también formé parte. Y nos reunimos con la dirección médica del Hospital Escuela e hicimos saber todas estas condiciones. El director médico, por cierto, es el actual director médico que conoce completamente lo que es la problemática. Se le hizo saber, antes de Semana Santa yo me puse en contacto con la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, le hice saber todas estas situaciones, las preocupaciones, lo que se venía. También el 2 de abril nos reunimos con el director del Hospital Escuela, la nueva autoridad, le hice saber todo esto y no se nos ha escuchado. Hoy nuestros estudiantes están pasando condiciones completamente precarias y no es nuevo. Evidentemente los espacios físicos los hemos perdido completamente, teníamos asignadas 42 aulas, hoy ya no tenemos aulas asignadas. El día de ayer el director del Hospital Escuela me confirmó en que ellos ocupan espacios físicos para archivos y guardar papeles, por lo cual se nos quitarían entonces las aulas. Dice saber que ante estas condiciones nosotros teníamos que tomar decisiones completamente radicales. Entonces la culpa es de la autoridad competente, la culpa es del director del Hospital Escuela, que les está quitando los espacios a los estudiantes de medicina de la UNA, abogado Fernández. Y debo de decirle que no solamente de medicina, de odontología nos expulsaron completamente a nuestros estudiantes. Y de hecho tenemos un quirófano que nosotros lo acondicionamos como universidad y lo utilizan otros y no nuestros estudiantes porque están completamente expulsados. O sea, esto ya se sabía, no es nuevo, no es una acción desesperada, no es una decisión amanecida, es consensuada sí. Y a esto nos han orillado. ¿Les expulsaron a los estudiantes de odontología del Hospital Escuela? Sí, nos expulsaron a nuestros estudiantes. Desde todo el año pasado no tuvimos esos espacios, nos los han quitado. Sumado a eso de que también los de enfermería sufren una serie de acosos, los de medicina, los residentes. Mire, tengo residentes que están teniendo una serie de problemas porque los castigan y los dejan de lunes a lunes. Y no son nuestros docentes, son médicos del mismo hospital que dan esas órdenes. Tengo estudiantes de las diferentes carreras, dentro de ellos las residencias, que son acosados sexualmente. Si ellos hablan, si ellos reniegan, si ellos elevan su voz, los aplazan. Y los hacen repetir bajo la creencia de que
se paga un contrato beca y pueden hacer con ellos lo que absolutamente quieren. ¿Quién les hace este acoso sexual a los estudiantes? Bueno, estos son casos que se están conociendo y son por personal interno de estos espacios de atención hospitalaria, no directamente docentes nuestros, sino que son acciones que se presentan por parte de otras autoridades médicas dentro del mismo hospital. Y ojo, esto es un inicio, es el Hospital Escuela hoy, pero yo mismo me traslado al Mario Catarino Rivas y también vamos a adoptar decisiones similares. Permítame, mire lo que me está diciendo el rector de la máxima casa de estudios. No solamente va a ser en el Hospital Escuela, van a tomar la misma acción en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, abogado Fernández. Si no hay condiciones para nuestros estudiantes, si se sigue el acoso, si se siguen los malos tratos, si no hay espacios físicos, se va a adoptar esta decisión. Otra cosa que el pueblo hondureño debe de saber, el Hospital Escuela nombró como director académico y de investigación a una persona externa y extranjera. Nos quitaron el espacio que por historia nos corresponde y porque constitucionalmente así dice la norma. Ya nosotros no tenemos capacidad de una dirección académica dentro del hospital. Mire, tengo una imagen en pantalla. Veo un relajo de sillas, como decimos popularmente los hondureños. Miro un relajo de sillas en un espacio físico. Creo que es ahí en el Hospital Escuela, creo que es ahí donde se mira esta cantidad de sillas que están ahí tiradas sin ningún uso, rector. Sí, son las sillas de nuestra propiedad, como nos han quitado espacios, se ha tenido que acumular esas sillas en un solo espacio. Pues lo mencionaba, teníamos 42 aulas, en la última reunión nos dijeron que 30, ayer nos dicen que nos tienen que quitar más espacios y nosotros estamos haciendo una programación académica para ampliar cupos, pero ya no tenemos los espacios, las sillas así están porque ya no tenemos condiciones y espacios. De hecho, se le echa llave para que nuestros estudiantes no logren entrar. Y eso es un tema, pero también cuando nuestros estudiantes van a las pasantías, los corren, los tratan como cualquier cosa solo porque son de la universidad pública, cuando son nuestros estudiantes realmente lo que sostienen el sistema sanitario del país. Dice el estudiante que habló con Tony Munguía, ahí están privilegiando algunas universidades privadas, algunos estudiantes de medicina de universidades privadas. ¿Usted conoce de esto, rector? Vea que en mi condición de presidente del Consejo de Educación Superior tendré que abordar este tema de manera muy profesional. Los estudiantes han presentado sus quejas, muchas tienen una validez bastante grande. Por lo tanto, esto nos ha motivado también a adoptar estas decisiones que hoy se están presentando. Esperamos que hoy se dé una solución. Si hoy ceden las autoridades del Hospital Escuela y la CESAL, los estudiantes se mantendrán ahí. Mire, el tema no solamente es de decir que se cede, porque en el pasado se ha hecho lo mismo. De hecho, por eso estamos solicitando que la reunión sea pública, abierta, transparente, en donde todos estén presentes. Perfecto. Porque se han firmado documentos y las condiciones siguen iguales. Ok. Gracias, abogado, muy amable por atendernos. A la orden. El rector de la máxima casa de estudios con nosotros en el matutino. La misma decisión se va a tomar en el Mario Catarino Rivas si esto continúa así, ha dicho aquí en el matutino. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos un feliz día.